Bueno, miren mis gentes, amigos. Vamos a grabar un pedacito de video. Que ha caído un diluvio de agua hermoso. Vamos a ir a grabar un pedacito de video por acá. Iba a salir a grabar cuando estaba lo fuerte de la tormenta, pero estaba tronando demasiado. Y por eso no, por los frenos no pude venir. Si es que miren, vamos a llevar un pedacito de video. Miren la felicidad de los patos andando en el agua. Miren, esta es la mancuerna de patos. 2, 4, 6, 8, 9, eran como 14. Si es que miren, aquí les voy a mostrar este video aquí de lo que es las calles del lugar donde nosotros vivimos. Así llueve aquí de hermoso. Miren, tenía días de no caer un aguacero como el que ha caído ahorita. Y pues dije, yo voy a salir a grabar un video, pero iba a salir al principio, pero ya después tuve miedo. Pero miren, va el chiflón de agua para el río y lo fuimos para el río. Ahí esa es una parrita de tecomate, la que está ahí, miren. Me dan ganas de ir a ver el río, a ver cómo está. Ya voy a ver, depende cómo piense, porque la vez pasada fuimos de por gusto. Pero hoy sí ha llovido un poco más. A ver, patos. Patos blancos, lomo negro. Tírense el chorro de agua, ahí, ve. A nadar. Estos son los patos. Así es que si pienso, ya voy a ver si voy al río, muchachos. Miren, señores, rico va, chulada el coco amarillo, una hermosura de fruto. Y los capulines, aquí están los capulines, miren. Bien mojadito el palo. Miren hoy cuántos tiene. Miren, ve. A ver si se los van a alcanzar, a ver. Viene más agua, muchachos. Tengo ganas de ir a ver el río. Para ir a pescar. Miren, así está la crecientilla de lo que es el agua que ha caído. Lleva cumbos, palos.
Esta está chiquita, muchacha. Espero un día grabar una grandota. Con repunta, lo que quiero yo grabar una. Así es en El Salvador, miren los rillitos que donde pasan de nosotros.